bien simplecito, distintos grados de complejidad. Entonces lo vamos a mostrar. De un segundo. Entonces, estamos acá y vamos a deslizarnos y quedar a 90 grados. Es el ideal. Vale, entonces, idealmente esto a 90 grados puede ser con las piernas abiertas o las puedes cerrar un poco, ¿ya? Y si es que te empieza a molestar mucho, puedes estar con esto, lo voy a cerrar y empezar a abrir un poquito y de a poco abrir. Y después cerrar. Para aguantar más, ¿ya? Netamente a 90 grados. Ya, Si yo quieres te cambiar de escucho posición, súper mal, así que ¿cómo? te escucho súper mal, no sé por qué. ¿Ahora se escucha Casi mejor? no te escucho. ¿Se te ¿Ahora se escucha escucha? abajo, Seba? ¿Ahora se escucha? Sí, Sí, yo escucho con los audífonos muy bien. Ya, súper. Ya, bacán. Mira, lo que les comentaba recién, sentado en la pared, idealmente con las rodillas juntas, si quieres puedes ir empezando a abrir un poquito, ¿ya? A 90 grados. Desde la rodilla hasta el piso y después de la rodilla hasta la cadera. Ahí tiene que haber un ángulo de 90 grados en la pared. Con la rodilla junta, ¿sí? Y después empezamos a abrir un poco. Y después cerrar. Y aguantar tiempo. ¿Ya? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Empieza. Eso. Bueno, eso, aguantar, ¿no es? Aguantar tensión. Si es que molesta de repente un poco las rodillas, bajar un poquito el ángulo, que la espalda descienda un poco junto a la pared. Eso. ¿Cuánto ya no se va? 30 segundos en este momento. Perfecto, ahí está. Boca. Vamos más. En este ejercicio podemos hacerlo. Si es que nos empieza a acalambrar o mover a doler las piernas, podemos empezar a hacer masaje y podemos empezar a abrir. Entonces, vale, como estáis ahí, con las rodillas juntas, de poco, empezar a abrir un poquito más. Empezar a abrir las rodillas un poquito más. En la misma postura. Eso. Esto no pasa nada, no se van a desgarrar. Nada. Un minuto. Abajo tenéis que estar así. Eso. Si no estoy aguantando sin querer. Eso, perfecto. ¡La No, puta madre, güey! Martín. ¡Ay, no! Eso. Me Eso. estoy haciendo. Eso. Eso. 1:30 y contando. Llevo cero, Eso. ¿verdad? Eso. Yo voy a recoger basura en las casas. Vamos, vamos más. 1:40. Eso. Eso. 1:50. Eso. Eso. 1:55. Vamos a llegar en total en estos 3 minutos. Así que vayan pronosticando cuánta intensidad en 2 minutos. Y dale, sigue intentando. Estar abajo y si quieres abre más la rodilla. Abre Ahora. más la rodilla, lo más que puedas hacer los costados. Eso. Ale, trata de abrir las rodillas. Cuando bajes, de tener las rodillas abiertas. Abre la extensión de las piernas. Eso. Siempre dar de. Holi. Hola. Hello. Hola. 2:30. Hola. Dos, dale. 2:30. Siempre tarde. Martina. Siempre Martín, tarde, chao. Cristina. Perdón, profe. Eso. Vamos, vale, queda un poquito más, queda un poquito más, queda un poquito más. Eso. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Ay, no me puedo lavar. Veis esa ropa acumulada, ¿vale? Próximo ejercicio que vamos a hacer un poco de plancha lateral. ¿Ya?
Vamos a mostrar nuevamente un poco de progresión, de ejercicio. ¿Se escucha o no? Sí, sí. Escucho, ¿sí? Muy bajo, no sé por qué. ¿Demasiado bajo? Muy bajo, yo casi... A ver, déjame ver si es que puedo... Mira. ¿Ahí se escucha muy bajo? Yo te escucho bien. Ahí te escucho bien. ¿Sí? Ah, ya, acá, okay, ya. Entonces, lo siguiente, vamos a estar acá. Nos vamos a apoyar. Hola, hola, hola a todos. Hola, hola. Hola, amiga. Ya, vamos a partir. Hola. Si puedes, por ejemplo, plancha lateral. Estoy ahí de costado, aguantando, y puedo hacer un swing. Es que no, con las piernas juntas, y le damos un poquito de swing. Si está muy difícil, vamos a apoyar el antebrazo para apoyar un swing. Si es que está muy difícil, solamente aguantamos estático. Si es que está muy complicado, bajamos la pierna y apoyamos la rodilla y mantenemos el brazo. Si nos complica, si podemos aguantar el estático, un poco así. Si es que no, de costado. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empieza. El costado es súper. Bien, Moni, súper. Bien, Clau, eso. Intentándolo más. De vuelta. Que me respalde yo, no le gusta esto. Eso, seguir intentando nomás. Ya, pues, Martina. Ya, me rota el dedo. Hoy día, Martina. Llegaste tarde, ya me encima. 30. Eso, ahí sí. Ahí te creo. Ahí te creo. Eso. Eso. 40 segundos. Bien, dale, aguantar nomás. Eso. Oh. Eso es Moni. Bien, Claudio, perfecto. 50 segundos. Eso. Aguantar, no más aguantar. Eso. Un minuto. Eso, seguimos. ¿Hay que solamente aguantar? Solamente aguantar. Esto es aguantar. Esto es aguantar, sí. Eso. A no ser que lo puedas dominar bien y le puedas dar un poquito de arriba abajo bien cortito. Si no, solamente aguantar. Oh, ah, yeah. Ya. Cuando ya domináis la fase estática, ahí recién le puedes dar un poquito de vaivén. Porque si es que le das vaivén de arriba abajo, no se convierte, no es tanto un ejercicio de fuerza. Lo estás convirtiendo en un ejercicio de repetición, de velocidad. Quedan 20 segundos. Se cayó todo encima. Eso. ¿Qué es esto? 15 segundos. Eso. Vamos con 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vamos, Pablo, y sigue. 3, 2, 1. Descansa. Vamos a descansar un poquito, 30 segundos. Y le damos. Estamos descansando unos 30 segunditos y le damos un octavo. Buenas tardes, del Facebook. No me da mucho, weón. Ya, deja de ser. Un poquito más y empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empieza, costado, lateral. Vale, aunque yo no sé chinche. Recuerda, intentar siempre en la postura más compleja. Si es que te cansa la postura más compleja, baja la intensidad. Si estás apoyado con una mano, puedes bajar antebrazo y consecutivamente. Y si aguantas más siempre en estático, puedes darle un poco de vente. Eso, bien, Pauli, súper. Bien, bien, hay que intentar nomás. Hay que intentar nomás. Eso, bien, Clau, súper. Bien, Ale. Eso, vamos. Vamos, Martina. Eso.
Bien, Brian. Eso. 40. Eso. 45. Eso. Mucha concentración. Bien, Pauli, súper. Aguanta nomás. Eso. Tampoco nomás. Si te cansaste así, dale con los dos pies juntos. Eso. Un minuto. Eso. Súper bien. Eso. Sí, el cuadro un poquito de venta arriba abajo. Dices que no solamente aguantar. Dices que te cansas ahí apoyando rodillas. Apoyando rodillas. Eso. Siempre bajar la intensidad. Eso. Seguir nomás. Vamos a seguir. Vamos, Pauli. Sigue nomás. Si es que no, la rodilla. Se apoya la rodilla. Eso. Vamos, Ale. Tú puedes. Eso. Eso. Vamos, Claudia. Tú puedes. Endereza la espalda un poquito. Los últimos 30 segundos. Vamos, Brian. Eso, eso, 20 segundos, eso, 15 segundos, eso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Oh. ¿Duele la mano, la muñeca? Un poco, el hombro. El hombro. Sí, hay que tener más cuidado, un poco, bueno, estar más tirado. Ya, vamos, próximo ejercicio, vamos a hacer un poco de bike push-up, ¿ya? Lo voy a mostrar, las progresiones. Desde lo más simple a lo más complejo. No, bien. Recuerda, cada uno tiene que tratar la progresión que le sea más cómoda y fácil, ¿ya? Entonces... ¿Y se usa? ¿Un calcetín? Apoyamos las manos. No, sí. La más fácil, si entendemos las piernas. No, sí, no. Las ponemos lejos del cuerpo, con las piernas abiertas. ¿Ya? Pero no aguantar mucho. Muy poquito los codos. Póntelo. O podemos con las rodillas abajo y prestar muy poquito los codos. ¿Ya? Si es que esto lo podemos dominar bien, vamos a estar con las piernas abiertas. No hay mucha ropa que no se quede. Si aguantamos esto bien, podemos darle más tensión. Las piernas juntas y sentar. Si es que esto ya lo aguantamos bien, nos acercamos más todavía. Con las piernas abiertas y sentamos bien poquito. ¿Ya? Y seguimos aguantando las piernas cerca y ahí sentamos lo más posible. ¿Ya? A lo que aguanta el cuerpo. ¿Ya? Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empieza. Eso, súper. Bien, Pauli, súper. Bien, Claudia, súper. Efectuar un poquito. Bien, Ale, súper. Lo que es el cuerpo afecta a los brazos. Eso, perfecto. Eso. Bien, Fabi. 20 segundos. Eso. Vamos. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer dos. 30 segundos. Eso. 40 segundos. Eso. 45. Concentración. Eso. Eso, más complejo, Pauli. Intenta nomás. Eso. Eso. Yo no eso. Sé. Un minuto. ¡Ah, me tiene todo! Eso. Sigue intentando, sigue intentando. Eso. Súper bien. Vamos. Uno, dos, tres. Eso. Vamos, Ale. Sigue entrenando. De poquito, de poquito, de poquito. Eso. 1:30, quedan 30 segundos. Bien, Fabi. Trata de enfrentar un poco, sí, Fabi. Ahí. Eso. 1:40, quedan 20 segundos. Vamos, Pauli. Sin parar, Pauli. Bajar la intensidad nomás, sin parar. Eso. Fíjate en los cubos, Moni.
8, ay, no, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Oh. Oye, no se me hacen a esto. Lo que pasa es ahí, de que debería tratar de estar un poco, debería acercar más las piernas a los brazos, ponerte en punta, con tal de el peso del cuerpo que se vaya hacia adelante, y ahí intentando ver si es posible. Por ejemplo, ahí 30, eso es más tenso. Ya. Para la próxima. Para la próxima, exacto. Yo lo hago con una pierna nomás, voy intercalando. Bueno. Porque bueno, estoy practicando así. Sí, así. Pues, está bueno. Sí, pues. Justamente ahora vamos a hacer plancha. Bien, día Fabi, súper. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer las opciones de plancha. Desde la más simple hasta un poco más largo, un poco más compleja. Entonces, la primera opción ahora. Queremos hacer un simple plancha con las manos y abriendo las piernas, ¿ya? Si le queremos dar un poco más de complejidad, vamos a cerrar las piernas. O lo otro también, que es más simple, estar con las rodillas apoyadas en el piso. Esto ya es plancha, ¿ya? Pena estirada. Abierta. Cerrada. Si le queremos dar piernas, vamos a hacer un poco. Y aguantar el piso. Ya. Yo empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empieza. Yo creo que quedó pegado un credido. No sé si entendí bien. Es plancha. Súper bien, súper bien. Bien, bien. ¿Están bien así? Todos están bien. En medida que esté más en equilibrio, es más tensión. Todo bien. Todos están bien, así que no sé qué bueno. Pueden innovando con más tensión. 30 segundos, vamos a hacer 3 minutos en total. Están llamando por teléfono. Eso. ¿Qué es plancha? Plancha. Ale, no es necesario que flexes los brazos, pero si los quieres flexar igual es bueno. Igual es que si no. Está bien, Ale, súper bien. Si quieres seguir flexando los brazos, si es que no, no te preocupes. 50, vamos a llegar 3 minutos. Eso, bien, Ale, súper. Bueno, súper. Pauli. Bien, Brian, con la mano. Esto. Esto. Eso, vamos, vamos, eso, eso, sonríe a la cámara, 1, 2, 3, vamos, Pauli, ya vos, Pauli, estoy durmiendo, estoy durmiendo, Pauli, estoy durmiendo, eso, 1, 2, 3, 5, Claudia, súper. Tienen que apoyar los antebrazos también en vez de los brazos. Todo valió. ¿Cómo solo te gusta? Súper. 1.50. Llegamos hasta 3. Oh. Eso. ¿Qué te vuelve eso? Bien, Pauli. ¿Qué te vuelve a apoyar? Súper. Aguantar más, no. Eso. 2 minutos 2. Bien, Ale. Aguantando nomás. Llegamos hasta los 3. Eso. Flexando un poquito, Fabi. Flexando un poquito, Fabi. Eso. ¿Qué? Flexando un poquito. Eso ahí. Súper. Súper. 2.30, quedan 30 segundos. Final. Súper. Eso. 2.35. Eso, eso. Ay, súper. Demoni. Eso, quedan 15 segundos. Vamos, Juli, quedan 15. Eso, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, descanso. Descanso. Fue interesante, ¿no? Ya. Ahora, próximo ejercicio que vamos a hacer, un poco de puente de glúteo en el piso. Va a mostrar un poquito de progresiones. ¿Cómo va? Aquí. Uy. Vamos a levantar las piernas. Vamos a juntar las rodillas. Lo máximo que tengo. Realmente, alejar los pies. Entonces, el ángulo sea más fácil. Si estamos en el contexto, vamos a abrir las piernas. De verano, déjalo en el mismo camino. Otro lado, más atrás. Y vamos a mover las rodillas de un lado a otro. Se puede estar agarrando el triángulo. Por otro también que puede ser distenso, puede ser una estirada, estático, y bajar el glúteo. La rodilla de la rodilla punta. No, lo de la rodilla. Empezamos en 10, 9, ¿aló? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empieza. Ah, glúteos. Glúteos, pues niño. Eso, eso, dos. ¿Mantenido o subir y bajar? Mantenido, pues. Ay, pues si queréis subir a bajar, ¿cómo estáis? Ya sabéis cómo está. Perfecto. Ya, pues Fabi. Ya, pues Fabi. Ya. Vamos, Claudia. Más arriba, levanta el glúteo. Eso. Eso. Eso, perfecto. Mantén arriba, Fabi, mantén arriba. ¡Risa para los 30! 45. 250 segundos. Ya, lo, al minuto. Minuto, oca. Cinco, también. Cinco. Oca. 58, 59, un minuto. Y sumando... Bien, Claudia, súper, de lado a lado. Esa es la idea. Eso. Y más arriba, glúteo arriba, glúteo arriba. Glúteo arriba, de lado a lado. Súper. Eso. Eso. 1.15. Eso. 1.25. Eso. 1.30. Eso, 1, 3, 5. Más arriba, Claudia. Más arriba, Claudia. Apreta el glúteo arriba. Apreta el glúteo. No me llega más. Ahí está ahí. Eso, ahí está ahí. Perfecto. Súper. Alejando los pies un poquito. Aleja los pies del glúteo. Los pies más abajo. Eso, ahí sí. Y ahí levanta. Eso. Súper. 1, 5, 5. Eso. Bien, Ale. Súper. Abre los minutos. Queda uno. Eso. Las dos rodillas a la misma altura, Moni. Eso. 2.15. Bien, Claudia, súper. Eso. 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 Vamos. 2.25. 2.30, los últimos 30 segundos. Vamos, Fabi, vamos, Fabi. Eso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Pero...
no hay descanso para esto, pero. Eso es, muy bien. Ya. Próximo ejercicio que vamos a hacer. ¿Descansa, Moni? ¿Te apuesto que hiciste en la mañana? No, algo poco. Me lo imaginaba. Un poquito de peso. Me lo imaginaba. Ya me cansé. Ya. El próximo ejercicio que vamos a hacer, vamos a levantar la rodilla. Le puse esto como ventilador, vamos a levantar la rodilla. O si quieren, se pueden aguantar la pierna estirada. No. Vamos a levantar la pierna estirada, la miramos hasta el costado. Mira, creo que hay un jersey nuevo. Y después vamos a... Valeria, mira, ¿qué pasa esto? Lo máximo posible al costado. Eso también lo podemos hacer con la pierna encogida. Haremos lo máximo posible. Venimos de vuelta. Llegamos hasta el tope y volver. Lo hacemos con la pierna flexada. Si es que podemos, si tenemos fuerza, con la pierna extendida. ¿Ya? Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, empieza. Siempre empieza por la pierna más débil en cada ejercicio. Sí. Ya, por favor. Eso. Bien, Claudia. Así está bien, súper. Eso. Trata de defender la pierna. Eso. Súper. Bien, Ale. Súper. Más lentito, Brian. Más lentito. Eso. 45. Bien, Clau. Súper. Un poquito más arriba. Forzarla. Si cuesta mucho, te agradé hacia el lado contrario. La tarea, hasta ahí nomás llegamos. 5. Vamos, Moni, eso, estirando la pierna. Eso. Y ahora girando hacia el frontal. Girando hacia el frontal. Eso. 1, 10. Eso. Eso. Gira, Moni, gira con la pierna. Que llega hacia adelante, Eso. Ese es mío. Eso. 30 segunditos más. Eso, 35. Con la pura rodilla. Con la pura rodilla. Voy a poder con la pierna extendida. Pura rodilla. Eso. Yo me tiro. 15 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, descansa. Hacemos un segundo y empezamos con la otra pierna. Chicos, la idea es rotar. Están con la pierna extendida hacia un costado y vamos girando como si fuésemos un ventilador hacia adelante. Y giramos, extendemos lo máximo posible. Girando de un lado a otro. Con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo el tobillo. En su fase rotatoria, y además estamos ejercitando el glúteo, y el cuádriceps y el esquema. El equilibrio. Y aparte, mucho equilibrio, ¿ya? Y si lo hacen con la pierna extendida, lo mismo, tratan de estar con la pierna extendida y volver al eje frontal y volver. Lo mismo con la, si es que lo hacen con la rodilla afectada. Si es que ya pueden dominar bien con la rodilla afectada, siempre pueden intentar abrir la pierna, ¿ya? Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empieza. Eso, bien, Fabi. Eso, rotando. Rota, Fabi. Hacia adelante. Eso. Bien, Moni, eso. Rodando, Moni. Eso. Llegamos hasta el extremo lo más posible. ¿No? Más lento, Fabi. Bien, Ale. Súper. No es que lo hace tanto, Brian. Hay que estar erguido. 30 segundos. Eso. Y ahí va esforzando. Con la pierna erguida.
y el torso erguido. El torso erguido, Brian. El torso erguido siempre. El torso erguido, Brian. No tenés que llegar hasta atrás, ve hasta un costado. Eso, 50 segundos. Ahí nomás, Brian, ahí nomás. Ahí, eso, ahí nomás. Y volver. Eso. Bien, Ale, súper. Que tire más. Eso. Cuando llegamos hasta, hasta un extremo, hacer fuerza y después volver. Eso. 1, 10. Bien, Clau. Eso. Eso. Más lentito, más lentito. Y alto equilibrio. Eso. 1, 20. Eso. Llegamos los 2 minutitos. Eso. 1, 25. Eso. Vamos, vamos, vamos. Eso, 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 vamos, vamos, 40 segundos, eso, 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 bien, Brian, eso, bien, abriendo, abriendo la pierna, eso, 1.50, eso, 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Oh. Ya, ahora vamos a hacer un poquito de abdomen. Nos vamos a tomar la mano. Si estuviéramos rezando, nos vamos a agarrar así. Y nos vamos a apoyar en una cama, o en un sillón, o en el piso también. ¿Ya? Es que la mano un poco más dura es más intenso. En el piso es más suave. Entonces, vamos a apoyar aquí. Vamos a estar apoyado con los codos, con el hombro, idealmente más hacia atrás. Y tenemos dos opciones: o lo aguantamos estático o nos movemos. Puede ser movimiento de costado, de cadera hacia el costado. O bajar de abajo arriba. Extendemos lo máximo posible abajo, sin tocar el piso, y subimos. O aguantamos estático, o nos movemos de lado a lado, o de arriba abajo. ¿Ya? ¿Las tres se pueden hacer? Se puede hacer cualquiera. Depende de lo que puedan ya aguantar, ¿ya? Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empieza. ¿Sea de frente o de lado? Como tú quieras, dije. Voy a seguir. Porfiado, porfiado. Bueno, había ido a ver una vez. Eso, 15 segundos. Vínale, aguantar no vale. Aguantar no vale. Eso. Eso. Debo Martina, ponele Martina. Costado, cara al lado, lado, baja. Eso. Atención, bien Moni. Eso. Bien, eso, bien Clau. Bien Clau, super, ese le dije, de lado a lado. Super. Eso, bien Moni. 50 segundos. Eso, vamos a dar tu atención. Eso. Un minuto. Eso. O cinco. Eso. Pura atención, pura atención, pura atención. Eso. Ale, si te llegas a cansar así, puedes abrir un poquito las piernas. Mientras más abras, vas disipando la tensión. De por favor. Llevo Fabi un poquito de movimiento. Un poquito. Ay, que ayer me hice cagar. Ah, con razón, yo me lo imaginaba, me lo imaginaba. Son los de 5. Ya vas a cansar. Vamos, Clau, tú puedes. Vamos, Pauli. Y apretar fuerte. Apretar fuerte. Eso. Eso, 1.50.
Eso. Eso. Trata de ocupar los pies extendidos en ese caso, Fabi. Si es que te molesta mucho. Si es que te molesta mucho, trata de ocupar los pies extendidos por último. Y probando. ¿O vas a hacer la peso? Piso. Los pies. Eso. Los 15 llevamos 3 minutos y cortamos. Eso. Bien, Ale, bien, Ale. Bien, Ale, súper. Todo suma. Eso, igual sumale. Perfecto. Eso, los 30 quedan 30 segundos y cortamos. Eso. Eso. Bien, Brian. Perfecto. Va, Pauli. Qué último, Pauli. 20 segundos. Sigue nomás, sigue nomás. Aguanta. Va, Pauli. Sin ceder, sin ceder. Sin ceder. Eso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Súper. ¿Se sintió? Hoy, ¿Sí ya te cansaste ya? Sí, no, me cansé. Voy a cortar y entramos al tiro. ¿Ya? Queda menos minutos. Ya. Cortando. Nos vimos.